4 de eSports acusado de no pagar Timado a Reino Unido y su mail suplente en Falcon ¿Qué tal gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de noticias acá en el canal El video donde resumo lo más importante que ha ocurrido el día de hoy y un poco el día de ayer Pero antes de ir con el video, no olviden seguirme en YouTube, Twitter e Instagram que aparece en la parte de abajo Dejar tu like y suscribirte al canal que me ayuda bastante Ahora sí, comenzamos con el video que no va a ser tan largo, pero hay noticias muy interesantes Noticia 1 4 de eSports acusado de no pagar Premios de torneos y vamos a comenzar con lo que a más gente le interesa, y es que el día de ayer el equipo de Starbucks publicó en su cuenta de Twitter un post donde acusaban a 4D Esports de no pagarle el premio por salir campeones de la Vitel True Fighters, torneo que se llevó a cabo a finales del año pasado. Pero eso no es todo, y es que también acusaron al Fast Invitational Dota Pro Season 2 de no pagar los premios correspondientes por salir campeones de este torneo. A esta segunda acusación se le sumó la de un caster que indicaba que tampoco se. Se le había pagado a los casters por su trabajo en el torneo. Pero volvemos a 4D y es que a la par salió Falco Style a indicar que a su equipo, en ese entonces Infinity, tampoco se le había pagado el dinero correspondiente por quedar en segundo lugar del mismo torneo. Ante esto mucha gente salió a especular con respecto a lo sucedido. Por mi parte intenté comunicarme con el dueño de 4D actualmente, que es una persona que creo que no es pública, no estoy muy seguro realmente, pero no he conseguido ninguna respuesta. Recordemos que hace un tiempo también se salió la acusación de que 4D le había pagado a algunos talentos y a algunos trabajadores de la empresa. En ese entonces me logré comunicar con el niño de 4D y me comentó que estaban haciendo todo lo posible por pagar las deudas pendientes. Pero ahora, por el lado de Vittel, ¿qué ha ocurrido? Pues resulta que fuentes confiables me han asegurado que Vittel sí pagó el premio correspondiente a 4D y que 4D era el encargado de entregar el premio a los equipos. Pero al parecer 4D no habría entregado el dinero todavía. Por el momento, ni Vittel ni 4D han salido a hablar al respecto. Pero sería cuestión de tiempo para que alguna de las empresas salga a hablar de forma oficial. Noticia 2. Panda acusa al ex CEO de Thunder de no pagarle su contrato. Esto lo estoy grabando después de que ya había editado todo el video pero tenía que sacarlo sí o sí. Y es que resulta que a través de su cuenta de Facebook Panda ha acusado al ex CEO de Tender Hawaiian Eduardo Q de no pagarle el contrato correspondiente al año 2022 que recordemos jugó con el equipo del trueno. Pero acá no acaba la cosa. Y es que Panda revela otra información. Y es que resulta que durante el viaje a la SLA Kuala Lumpur, en donde Eduardo Q era el manager de Huawei Sagases, Panda prestó dinero de su bolsillo para poder pagar la bootcamp debido a que el sponsor indicó que solamente pagaría la mitad y la otra mitad la pagaría llegando a Lima. Ante esto Eduardo le pidió a los jugadores que por favor brindaran su dinero para poder pagar la bootcamp y que después se le devolvería el dinero. Pero que hasta la fecha, si bien el sponsor... Ya pagó la otra mitad correspondiente al auspicio. Panda no habría recibido su dinero correspondiente al préstamo que hizo. Asimismo, Panda asegura de que Eduardo habría recibido el dinero, pero se lo habría gastado en otras cosas que no dice cuáles son. Por mi lado, me he comunicado con Eduardo, indica que efectivamente no ha brindado el pago correspondiente a lo que indica Panda y de que intentará darle el pago lo más pronto posible. Timado jugará la SL1 Birmingham. Y sí, después de mucho tiempo de idas y vueltas, finalmente se ha confirmado que Timado sí jugará la SL1 Birmingham. Con el equipo de OG. Esto se supo gracias al registro oficial de SL, donde encontramos los rosters completos de los equipos. Por el momento, no sabemos si Timón seguirá siendo suplente del equipo o si finalmente será anunciado de forma oficial dentro del roster. Recordemos que el torneo se jugará entre el 22 y 28 de abril. Noticia 3: su mail a Falcons. Y sí, seguimos con la información de la SL1 Birmingham. Y es que según el mismo registro que confirmó a Timado como jugador de OG... Se ha revelado que Sumel será suplente durante el torneo para Team Falcons. Recordemos que desde hace un par de días se viene rumoreando que posiblemente Malrine no podría jugar el torneo debido a problemas con su visado. Si bien no se ha confirmado que Malrine no pueda viajar con el equipo... Parece que Falcons quiere tener una especie de backup en caso el jugador no pueda viajar. Y por eso han llamado al millenial de Enigma Galaxy. Noticia 4. Toby en tundre. La última información que llega con respecto a la SL1 Birmingham es que Tundra volverá a contar con Toby como flanier del equipo para la SL1 Birmingham después de que jugara con ellos la Elite League 2024 y e hiciera un buen papel, llegando incluso a los playoffs del torneo. Noticia 5. Mi poska lesionado. Sí. Resulta que el jugador de Team Spirit Miposhka informó a través de su canal de Telegram que sufrió una lesión en la pierna mientras jugaba fútbol. Eso sí, todo parece indicar que el jugador sí podrá ir a la SL1 Birmingham, aunque tendrá que hacerlo con un yeso con el que deberá estar al parecer por un tiempo de dos semanas. Y noticia 6: Yatoro contra ATF. Parece que ATF sigue unos enemigos en la comunidad OTA2 y esta vez sería Yatoro su nuevo rival. Resulta que a través de unas fotografías compartidas en Reddit se reveló que Yatoro y ATF tuvieron una pequeña discusión en una partida pública, donde Yatoro primero le dice a ATF, ¿por qué me tipeas basura? A lo que ATF le responde porque soy hater. Antes, toro lo manda a callar. Y ATF dice que no se va a callar y que seguirá tipeándolo. Y bueno, gente, esas son todas las noticias por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. No olvides dejarme en los comentarios qué opinas de cada noticia que te he contado sobre el tema de 4D, sobre el tema de Timado, sobre el tema de su mail. Voy a estar leyéndolos. Y ya que estás por ahí, no olvides like, suscribirte al canal y se me influye a utilizar que aparece en la parte de acá abajo. Esto fue todo por el video. Yo soy